Cada vez son más las ocasiones en las que podemos ver a Leticia siendo espontánea y natural a través de grabaciones realizadas sin aparente conocimiento de la reina. La reina Leticia, 50 años, volvía a estar en boca de todos hace escasas horas. Como cada vez que, que aparece ante las cámaras. Esta vez, eso sí, no por sus posados ni por sus estilismos punto, la reina se encontraba con una joven escritora que le había traído su último libro y no dudaba en acercarse para pedirle que se lo dedicara. Me lo das a mí, le respondía la reina divertida cuando la escritora le preguntaba si se lo dejaba a un miembro de su equipo. Todo, claro, bajo la atenta mirada de los teléfonos móviles. Gracias a este encuentro inesperado podíamos volver a ver a la reina fuera del corsé de la institución. Encuentros espontáneos. La imagen de la reina se ha transformado en los últimos tiempos. De la distancia y la frialdad que siempre se le achacaba como crítica a una Leticia mucho más cercana y cordial. También pretendidamente espontánea. La reina sabe que, en todo momento, las miradas están puestas sobre ella y ejerce a la perfección. Saludos, conversaciones, gestos de cariño, todo es poco para esta nueva Leticia. Una transformación que llega cuando es su hija Leonor la que coge camino hacia su mayoría de edad. Tiene la